empieza el famoso coro de jugadores, de hinchas, de tifosis, interistas. Y aquí Zanetti levanta el tesoro logrado. Con el grito de Inter, Inter, con esta copa, con tanto extranjero, pero que igual identifica al público. El Inter es el dueño de las victorias en este 2010. Hizo triplete, ganó la Copa de Italia, ganó la Liga Italiana y acaba de ganar la Champions League aquí frente al Bayern Múnich. Pangal y sus muchachos van a salir a los alemanes, también se merecen el reconocimiento, especialmente por lo hecho del campeonato alemán, que tanto en este partido, cuando tuvieron una actuación opaca, sin ingenio, sin encontrar una vuelta a un equipo que todo el mundo sabía que iba a parar de la primera que se paró. Le faltó Valencia, le faltó Arojo, le faltó Mineta, le faltó Pizarría, le faltaron jugadores de talento, jugadores que pudieran cambiar de 30 y 40 metros para un revés tirado, que dice que estuvo cómodo y muy cómodo durante todo el año. Aquí no iba a salir a uno de los próceres, aquí en el camino contra este equipo, que tal vez no ganaba, pero Iván Ramiro ya era parte del Inter. Así que para Córdoba, que hoy no es titular, pero que toma en el banco con tantos partidos, Iván Ramiro así recibiendo sus brazos. También las felicitaciones para él, para los colombianos. Lamentablemente no encuentro el grupo de selección del mundial, pero que se va a llegar. Y es la camiseta del campeonato del Inter. Diego Mota, como ministro con sus chiquitos. Allí van para la foto que tendrá en todos los suplementos, en todas las páginas, en todos los pósters. El dueño de la pelota que ha recibido, acaba de tomar la pelota por la última pelota de Chile, que llega de Portugal. Es un poco el desafío que le queda a Mourinho ahora, tomar la selección portuguesa y clasificar la campeona del mundo. Todos los otros objetivos están cumplidos. Él le sacó la copa a Zanetti y él la acaba de levantar recién y sigue su camino. Dice su momento. Y la foto ganadora es el intercampeón. El que no está en la foto es Chivo, que va por detrás de ellos. Rara decisión. El único que no salió en la foto es Chivo.